noches, Graimer, y a todo ese bello público de Casi Personal. Y a propósito, que tienes a ese gran compositor, ese gran artista, y en tu programa hoy, Charlie Mosquea, mi compañero de vida. Le voy a dedicar este pedacito de esta canción, y él entenderá lo que es. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Que por yo darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Bueno, seguimos aquí conversando. Esto es la verdadera conversación. ¿Eh? Pero seco. Insisto. No, pero saliendo de aquí resolvemos eso. Digo, que un domingo a esta hora, dime tú. Oye, te voy a decir, y capaz que yo, a veces yo hago llover. Yo he ido a sitios. Yo hago llover. Sí, en serio. Óyeme, yo he ido a sitios que está clarito. Ajá. Y de repente, desde que abrimos, y como la guitarra, comienza. El aleteo afuera, en el alero. Después allá abajo tiene que haber un aguacero, ya fuera del estudio. Mira, y tú, te hice una pregunta para ir a la pausa, pero en alguna de esas anécdotas que tú has estado en tantos escenarios de tarima y cosas y tantos cabareces que tú has visitado. ¿Cabareces? ¿Tú vas a insistir en pero, lo que...? No, pero cabaret en Europa son los nightclub y la cosa. No, pero aquí no se entiende cabaret. Pero, aunque pues yo botaba a un cabaret una vez. Llegué a botar vacinillas. Ajá. Sí. ¿Eso fue un trabajo? Sí, un trabajo yo tenía. No. 14 años tenía yo. No. Como 13, no, como 14, 15. ¿Qué tú hacías? Era una barra que había allá en la colonia. Ajá. Sí. ¿Y? Era un prostíbulo. Sí. Y me pagaban para botar los miados por la mañana. ¿Cómo lo hace por la madre? Sí. Espérate. Y de paso, uno, oye. Entonces, ¿de paso? A veces uno, cosa de muchachos, ¿me entiendes? Te dan la oportunidad y tú no la vas a desperdiciar. No. Entonces, espérate. Entonces, la vacinilla es miado de las ejecutantes del antiguo oficio. Sí, exactamente. Por decirlo de una manera elegante. Está sí. ¿Y dónde quedaba eso? En el Cerro de Michis. Uh-huh. Sí. Era un prostíbulo. Uh-huh. Hay muchas anécdotas, pero no se pueden hacer aquí. Ajá. De cosas que yo vi ahí. ¿Que tú viste ahí? Sí. Yo estaba escribiendo, escribí varios cuentos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú también escribes algunos cuentos? Sí, tengo varios cuentos, varios ensayos. Ah, no, muy bien. Poesía y todo eso. Sí, yo tengo algunos cuentos. ¿Tú también querías que te contara cosas? Te estoy hablando de. ¿Tú no esperabas hablar de vacinilla aquí? No, jamás me lo imaginaba. ¿Verdad? Un programa como este. Tan fino. Pero tú comenzaste a tirarme vaina a mí. Sí, no, porque claro, tú sabes que la me confianza... sacaste del área poética. No, pero. ¿Eh? No, porque este es una conversación, uh-huh. Gracias a Dios que tengo la oportunidad de conversar contigo, un gran artista como tú, en este nivel de ligereza propositiva. Aunque hoy día hablar de vacinilla, eso es hablar casi, mira, eso es casi poético. ¿Eran cromada o eran de plástico? No, cromada. Cromada, no. ¿Y de aluminio? No, había de aluminio, eran cromadas. Cromadas, pero tenían su caqueadito a veces. Caqueadito. Sí. Eran como un sombrerito. Sí. Mira una cosa. En tantas anécdotas, ¿qué era lo que te iba a preguntar antes de la pregunta? Había un tipo llamado Mataniño. ¿Mataniño? Sí. Era un señor que ninguna de las prostitutas querían. No le cogían ningún dinero a ese tipo. ¿No? No. ¿Y por qué? Ese está dentro del cuento que yo escribí. Ajá. Sí. ¿Tú quieres ser más específico? mira, entonces, por esos tiempos fue que tú te estrenaste en... ¿En qué? Habla. Ahí, en esa, tu primera experiencia, bueno, no sé. Bueno, oye, una cosa. Yo fui un muchachito muy, todavía soy muy ingenuo. Ajá. Yo veía eso como algo, tú sabes. Uh-huh. De hecho, ya mi familia se ha mudado a Sabana de la Mar. Uh-huh. Y yo regresé y me quedé con mi hermana. Y de paso, me buscaba unos chelitos ahí, uh-huh. Y a veces trapeaba ahí. Y de paso, el que limpia tiene que botar los miados. Claro. Entonces, ¿No te dieron tu intercambio ahí un día? No, créeme que no. Yo, al contrario, a mí, cuando me pasaban la mano por la cabeza, yo tenía un pelo muy bonito, sí. Y me pasaban la mano, yo lloraba. ¿Y ya tú estabas de ese tamaño? Yo era un muchacho de ya alto, bastante, 14 años, sí, desarrollado. Sí. Pero yo era muy ingenuo, yo lloraba cuando... ¿Tú sentías que te estabas metiendo en algo que no debía? Sí, no, que era, tenía mucho pudor. Mira, y es cierto que yo me enteré por ahí que
que tú, porque tú has tenido muchas anécdotas. El tema de cabaret vino porque yo le quise llamar así a los bares en el que yo tú has cantado y cosas de eso, y los nightclubs y demás. Pero tú has tenido alguna anécdota así especial, alguna riña o conflicto. No, créeme que no. ¿Que no? No, no he tenido ninguna riña. ¿Tú nunca le has dado con la guitarra a nadie? No, estaba a punto. Sí, porque siempre han aparecido unos necios. A mí me dijeron que tú le diste con una guitarra a una gente. No, pero vamos a obviar esa parte. La veamos, la obviamos. No, eso fue, eso son cosas que tú oyes, la gente siempre exagera. Pero tú sabes que en algunas actividades, sobre todo en Nueva York, aparecen unos necios que te dicen, mira, acá tú no sabes chiquitica. Entonces tú estás cantando tus canciones, tus composiciones. Entonces, creen como que tú eres un karaoke, una cosa de eso. Que cante chiquitica. No, no, a la gente como tú, a los artistas cantautores como tú, lo que más les viven pidiendo, de que ojalá, tú te sabes ojalá. Ojalá, ojalá que suspendan algunas canciones por 10 años. Mira, hay canciones que deberían guardar. Cada vez que a ti te dicen, ojalá. Mira, mis propias canciones, ya después que son éxitos, a mí no me gusta casi ni cantarlas. Yo creo que algunas 5 canciones, que me perdonen lo que los opinan fans, de otra forma. Los fans. Pero ya estamos hartos de A Mi Manera. Ya no canten más eso por 10 años. Sí, qué lástima. Lo pasado, pasado. Ya guárdenlo. Sí. Por eso quizás que yo siempre escribo una canción nueva. Ando buscando un tema que me seduzca para escribirlo. Sí. Porque como que cantar lo mismo siempre. No, no. Anthony Río, yo estaba viendo a Anthony Río en un centro de la capital. Y él ahí confesó que ya él estaba cansado que le pidieran, o creo que fue una entrevista. Fatalidad. Fatalidad. Sí, sí. Estoy harto de fatalidad. Sí, exactamente. Entonces, ¿tú sabes qué le pasa a Tony Almond, de Toque Profundo? Uh-huh. Él dice, ok, vamos a esto. Le voy a cantar el biónico, tal cosa y tal cosa, y no me fuñan más, no ya, la noche entera. Exactamente. Y le despacha adelante ya su 3 clásicos, y ya vamos a lo... O sea, que mi compañera, que es una mega cantante, Ingrid Taveras. Sí, sí, tremenda. Esa mujer tiene un repertorio fuera de liga. Ajá. Salsa, música en inglés, Donna Summer. Ella es criada allá en Estados Unidos. Ella canta sin acento. Pero hay una canción que siempre le pide, que ella nunca ha querido montar, que se llama El Cigarrillo. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Le conté de tus besos y de mis esperanzas. Esa canción dice que ella odia la canción El Cigarrillo. No. Porque a veces hartan a uno con las canciones. Entonces, a veces le hacen una maldad a la canción. Ajá. Porque hacen que alguna gente le coja mala voluntad. A ti, por ejemplo. Hay canciones que uno le coge mala voluntad. Sí. ¿Me entiendes? Porque es demasiado, o sea. Y la gente le coge con una canción. Entonces, hay tantas canciones que son hermosas. Sí. De hecho, mira, yo he comprado, alguna vez que he comprado un disco de un artista. Sí. Me gustan las canciones que no se pegan. Mira, porque a veces hay excelentes canciones que nadie conoce. Y están ahí clandestinas. Y están ahí. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de público que me ha dicho, cántame las canciones que nadie conoce. Yo he tenido un público muy íntimo que me dicen, cántame canciones que nadie conoce. Un poco complot. Porque la gente, las canciones que la gente conoce, ya la conocen. Yo quiero oír. Si yo, por ejemplo, si tú te ves con un artista, un cantautor, tú quieres propuestas nuevas. Claro. Por supuesto que tú quieres. Y las canciones que son éxitos, que te gustan a ti. Pero aprovéchalo y que te cante cosas a ver qué tiene. Por ejemplo, si yo me encuentro con Joaquín Sabina, que es mi autor internacional favorito, yo no puedo dejarlo pasar sin que me cante como un explorador. Y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. Como un explorador. ¿Eh? Excelente. Pues, pero tú me entiendes. Yo no puedo dejar a Sabina sin escuchar Como un explorador, porque para mí esa canción me conmueve completamente. Dime entonces, mi querido poeta, tan lejano como el tiempo posible, un día usted estará largo a largo en un ataúd. Largo a largo. Bello y gallardo como usted es. Y entonces... ¿Cuál sería esa canción? Si yo muero dentro de 20 años, posiblemente hayan canciones que se hagan famosas. Si dentro de 10, dentro de 5, si es mañana, si es ahorita. Hay muchas canciones que, no sé, las canciones son todas para mí como mis hijas y mis hijos. O sea, todas son importantes, pero
quizá me identifico mucho con esta canción, que no es muy famosa, pero está incluida en mi primer disco, Bohemio se llama. Vamos a ver. Vivo de noche, dicen que vivo de noche, que soy bohemio empedernido, que amanezco donde quiera, que me gusta cualquier vino, que soy un loco y atrevido, que me gusta trasnochar, que si aparece una guitarra, un buen trago y una dama, ahí mismo tengo mi hogar. Y es verdad, me gusta vivir de noche, porque es más fresca la brisa y huelen mejor las flores. Bohemio, soy amigo de la luna, me apasionan las tabernas, las tertulias entre amigos, me gustan las aventuras. Mamacita, esa es la porque mía. Porque yo soy. Esa es la mía. Señores, usted esa es la mía. Miren lo seco que estoy. Perdóname. Y más cantando esa canción. No, no, pero voy a llamar la atención a producción. Tú sabes que yo soy programa. Como los carros viejos. Sí. Que los carros viejos antes tú tenías que echarle hasta una gota de gasolina en el carburador. Sí, para desentaponarlo. Entonces, yo, como dice la canción, vivo de noche. De hecho, yo funciono mejor de noche que de día. Hay gente así. Soy, yo creo que soy... Más productivo. Más productivo. En la medida que avance el día. Mis sí. energías, sí. dos cosas que me dan energía a mí, el mar, la lluvia y la noche. Sí. Yo soy de los que con el día me voy haciendo más productivo. Yo estoy en baja en la mañana, en las mediodía. No quiero irme sin cantarte un pedacito de la canción que te fascinaba allá, que cantábamos en cigarro. Esta noche está para boleros. Ay, 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 ay. Que la cantó Chucho Vallenet y el Puma. Vamos a ver, porque vamos para allá, tus producciones. Esa en particular. Bueno, ese día, no, yo la he grabado dos veces esa canción. Esa canción fue un mega éxito en la voz de Chucho Vallenet y el Puma. Quiero significar que tenemos más de 350 canciones grabadas hasta el momento. Sí. Y bueno, la gente hoy día, está, como dice, esto es una entrevista muy personal, uh-huh. casi personal. Uh-huh. Y hemos entrado en cosas personales como lo de la vacinilla y ese tipo de cosas. pero la gente que quiera oír mi música, por favor que... Tú me estás desacreditando el programa. Que me sigan. Eso yo no lo voy a permitir. No, déjame aprovechar y venderme, como dice. Pero espérate. Como porque... decía un político amigo Anda. Mío. Déjame abajo de mi lo candidatura. Que pasa es, lo que pasa es... Porque lo tuyo es personal. Sí. Tú quieres bien. Lo que pasa es que tú también eres comunicador. Has estado en varios programas de televisión. Exacto. Y sabes de conducción. Uh-huh. Entonces tú me quieres aplicar tu técnica a mí. Ajá. No, no, no. Vaya a su programa y haga su cosa. No, porque si yo vine aquí, tengo que aprovechar para hablar de mi candidatura, como dice, como decía Fello. Déjame abajo de mi candidatura. No, yo no voy a chismear aquí abajo de la finilla. Tú quieres sacarme todas las cosas de mi vida personal. No, no, vamos para allá. Esto tiene tapa. Vivo de noche. No, pero esa no, es la otra. La otra. La que grabó José Luis Rodríguez y Chucho Avellaneda. Pero oye, qué cosa más bella. ¿Tú sabes quién le gusta mucho esta canción? A mi amigo Van der Hoor. ¿Al papá Van der, o al hijo? Van der, el músico. Ah, el mellizo, el gemelo. Sí. Dice... La luna está mirándose en el agua, se ha vuelto de plata el pavimento, el hielo campaneando entre los vasos, la lluvia susurrando en el alero, en una mesa dos enamorados, y al fondo del salón un viejo piano, dos manos que se baten entre notas, entre acorde y acorde va cantando. Esta noche está para boleros, canciones añejas que saben a tiempo. Porque tú eres... ¿Sabes qué me dijo Anthony Rivas esa canción? ¿Qué? Yo le canto esa canción a Anthony. Tú sabes que Anthony es mi mentor, mi tío artístico. Desde que yo vine a la capital fue una persona que me dio mucho soporte. Es uno de los seres más nobles que he conocido en este país. Y más desprendido y más generoso del alma.
me dijo, yo siempre le cantaba, de hecho él me grabó varias canciones, y la última canción que cantó Anthony mía fue Vuelo 103. Vuelo 103. La estuve escuchando. Pues cuando le canto Esta noche está para bolero, yo creo que él estaba viviendo ahí en el Hotel Santo Domingo, en el Español, algo así. O estaba haciendo un trabajo o algo. Y le canto esa canción. Y me dice Anthony, wow. Anthony siempre tenía una manera de halagar a las personas. Es una persona tan desprendida. Él me dijo, oye, esa canción es tan bonita. Esa canción parece que se le olvidó escribirla a Agustín Lara. Wow. Digo, yo no he visto un piropo más original. Óyeme, Anthony. ¿Qué piropo, pero? Eso es que no sé, irrepetible. Que se le olvidó escribir a Agustín Lara. Esa canción se le olvidó escribirla al señor Agustín Lara. Ay, Dios. Tú puedes recibir el mejor homenaje que te pueden dar. El mejor homenaje que te pueden dar. Sí. De la dimensión de un autor como Anthony Ríos. Exactamente. Y no, y que entonces poniéndote en ese tremendo pedestal de don Agustín Lara. Wow, que Dios tenga en gloria a don Anthony. Es una persona que tú no sientes. Hay gente que como que nunca se murieron. Increíblemente. Mira Vitico. Vitico. Dios mío, Sonia Silvestre. Sonia. Wow, el país perdió, mi querido. Mi amigo Víctor Wilde. Mira, pero mira, el país perdió en los últimos tiempos, sí. Mira. Se nos fue artísticamente Anthony Ríos, Sonia Silvestre, Freddy Veras Goico, Sonia Silvestre, Pachi Carrasco. Wow, qué esa es una de las personas que yo creo que no se han ido todavía. El maestro Fernando Echavarría. Se nos fue Víctor Wilde y Víctor Víctor. Sí. Y Víctor Tavera, el maestro Víctor Tavera hace recientemente, poco. Recientemente. Óyeme, pues el país ha recibido un golpe duro, o sea, en materia. Sobre todo este país ha perdido más material artístico que ningún otro país. Increíble. Durante los últimos 3 años. Increíble. Una cosa. Johnny Ventura, recientemente. Óyeme, una cosa. Y ya tú estás anunciando la mía. No, esa no. Tú lo acabas de anunciar ahorita. No, esa no. Espérate, mira una cosa. 350 canciones escritas. Grabadas. Porque hay muchas más escritas. Escritas ahí. Quizás el doble. Sí. Oh, wow. Sí, hay canciones. ¿Quién es tan prolífico como tú aquí en el país? Hay muchos prolíficos. A ese nivel. Pero según yo sé. Por ejemplo, Fernando Arias. Mira, Fernando. No tengo la contabilidad, que es un excelente compositor, como Alicia, como un grupo de grandes compositores. Pero me cuentan que Luis Calaf, por ejemplo, uno de los compositores más grabados. Luis Calaf. Mario Díaz, todos esos grandes compositores de la época mía, como Frantoni, Alicia Baroni, un grupo. Y hay otra generación más para acá que surgieron después. Por ejemplo... Bueno, no dijimos ahorita a Luis el Terror Díaz, que se nos fue. No, Luis, exactamente, imagínate, Luis es uno de los compositores y artistas más prolíficos que daba este país. O sea, un hombre que, Luis era un cuadro, era una pintura, eso era una obra de arte. Y de las canciones tuyas, por ejemplo, ¿cuál tú dirías que ha sido tu mejor intérprete, que no eres tú? ¿Mi mejor intérprete? Sí. Mira, Villalón ha sido un gran intérprete, sí. Alex Bueno ha sido un gran intérprete, Sergio Vargas ha sido un gran intérprete. Ok, ahí tenemos tres. Uh-huh. Dime una de Alex Bueno que haya interpretado tuya. Ah, bueno, yo pensé que tú tenías la lista antes de yo venir. Pero qué barbaridad con este hombre, Dios mío. ¿Tú qué? Vamos a brindar. Vamos a brindar, tú me tienes nervioso. Yo no sé, es que tú me tienes predispuesto. Vamos a ver, de esos tres grandes artistas que te han interpretado, tu prodigiosa manera de escribir irrepetible, porque tú no te repites en las canciones. Ah, gracias. Que es una cosa difícil. Yo atravesé la noche hasta tu casa, partí la luna en dos como muestra de amor. Te doy mi serenata y aquí te entrego el alma en un canto casi mudo, rasgando mi guitarra como muestra de amor puro. Como decía Manolo Galván, te tengo tantas historias, hasta Manolo Galván me grabó. Una vez me dice Manolo,
el agua es un líquido incoloro, insípido, estúpido. Estúpido. Por eso yo bebo whisky. No, no, está bien. Reconozco mi mea culpa. Ajá. De haber fallado en el criterio de producción, porque hacía falta un vino. Y te voy a decir aquí una cosa. Antes me criticaban. Por ejemplo, mi compañera me decía, ay, tú no puedes entrar con un vaso, que esto es con lo otro, por aquí que por allí. No, no, claro. El artista no se le debe exigir otra cosa que su arte. Resulta que ahora, ajá, esa es la moda. Los Fran Reyes, los Regulín, entran con su litro, todos esos bayateros ya con un litro que entran en la fiesta. Sí, sí, sí. ¿Sabes que tengo una anécdota? ¿Tú no tienes un litro ahí en el carro? Una noche, no, no. Para que tú veas, yo nunca no tomo. En mi casa tú no encuentras un trago. Uh-huh. Claro, porque no. Una noche voy yo a ver a Anthony Ríos, uh-huh, ahí al Manoloa, uh-huh, y se está presentando con Nesoné. Entonces Nesoné yo no lo conozco, por supuesto. Y yo voy a saludar a mi Anthony, al camerino. Sí. Y yo entro con un vasofón, con un trago de robo y cosas. Eso fue como en el año 90 y 99. 90. Y cuando inmediatamente entro al camerino, y me dice Nesoné, ah, déjame decirte, no debes andar con ese trago. Déjame decirte, yo bebí 40 años, yo usé droga, 40 años, bebí mucho romo, mucho whisky, y ahora estoy en los caminos del Señor. Ajá. Y yo le dije, yo no mantengo 15. me faltan 25. Óyeme. Me faltan 25 para alcanzarte. Exactamente. Mira una cosa, recuerda, tu mejor es intérprete, Alex Bueno. Alex Bueno, sí, Alex Bueno ha grabado grandes canciones. Bueno, hay una canción que se grabó, creo que fue en el 93, que ahora es un mega éxito, aparte de esa que te canté. No, tú no has cantado, tú la interrumpiste. Ajá. Vamos. Quiéreme que soy dueño del azul que tiene el mar. Es que el programa no da para tantas canciones. Pero esta canción de Alex Bueno ahora mismo está súper pegada en Chile. En todo Centro y Suramérica. Porque ese hombre soy yo. Tengo en el pecho clavado un cuchillo. En la trampa de haberme enamorado me está matando el desamor. Porque ese hombre soy yo. Ok, esa es Ale Bueno. La más emblemática de Sergio. Bueno, Sergio tiene que ser Dile. Porque esa fue la canción que duró 3 años pegada. No, y que lo repuntó. Felicitar a Sergio que hace el año pasado, este año fue, ganamos con una colaboración que hicimos con el tema Boquita, ganamos un Grammy. Aunque yo no tengo la estatuilla ni el pergamino porque no lo solicité. Uh-huh. Pero fue un trabajo en conjunto. No, felicitarlo a los y dos. Y casi no hablaron que mucho. Que fue su primer Grammy, de él sí, y tuyo. Sí, casi no hablaron mucho de sí. Aquí en los medios, no hablaron mucho de ese gran logro de mi amigo, sí. Mi compadre Sergio Vargas. Tengo 4 meses y no lo he visto. Ha sido un poquito complicado. Nos vamos a montar en estos días. Sí. Mira una cosa. Entonces, ¿cuál de las que Sergio te ha grabado? ¿Cuál mejor? Dile que yo también fui buen amante. Es una canción muy exitosa. Ya cuando hablamos de interpretación, tú sabes que Sergio le da un toque muy personal. Uh-huh. Y mete sus malas palabras y sus cosas. Pero han habido canciones muy hermosas, por ejemplo, como Siempre que pasa el amor, hay una herida, algún dolor, hay una lágrima, hay una espina en el corazón. Ay, Dios mío. Siempre que pasa el amor. Sergio ama esa canción. Wow. La adora. Tú sabes que yo no la asociaba contigo ese tema. ¿En serio? Dios mío. Pero ese, mira. Qué bella interpretación. Es que se parece a Sergio. Verdad, sí. Demasiado bello para ser tan cierto. Como en un sueño pude hasta volar. Hizo una gran interpretación, pero de esta canción, que después al final él mete su mala palabra, con un arreglo excelente de Manuel Tejada. Chan, chan, chara, chan, chan, chara. ¿Dónde? Dime dónde. ¿Con quién andas? Yo te llamo y no responde. La canción que sí, habla del sí, celular. Pero dale en tu estilo. Más de una semana y no he podido verte. ¿Dónde es que te escondes? ¿Dónde es que te metes? Te dejé mensajes no sé cuántas veces. Y tu contestadora repite insolente, te busco en las calles desesperadamente.
pero nadie sabe dónde es que te metes. Y dime de Fernando entonces. Fernando, un gran intérprete. Ha hecho canciones como Muchachita mía, otra vez faltando al colegio, solo por venirme a ver. Casamos un merengue del año con esa canción. Fue una canción emblemática, esa canción fue un super éxito. Esta otra que escribimos en Miche, que tiene una historia. Todas esas canciones tienen su historia. Pero no me culpes, pueblo querido, si me he marchado. No lo he querido, me empuja la vida, me empuja el destino, pueblo mío. En un rincón de mi país está mi pueblo. Debió crecer y junto a él forjé mi sueño. Conoce Miche, ¿verdad? Por supuesto. ¿Tú sabes que Miche que está en la mejor de esas agencias de viaje? Sí. Yolanda Tours, 4x4. Doble A Tour. Una noche estábamos nosotros. Bueno, habían algunos amigos, probablemente de nuestra camada. ¿Tú sabes quién estaba ahí? Mi amigo, hermano de Domingo Páez, Benjamín Páez. ¿Llegaste a conocerlo? Sí, 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 claro. Que era del PLD también, claro, del grupito tuyo de Leonel. Qué vaina. Sí, de aquella época. No, yo también era del grupo. Sí, pero sí, nunca sí. Me pegué como tú. Uh-huh. Nunca. Sí. Yo tengo muchas anécdotas que quiero decir a Leonel cuando lo vea. Está bien. Pues déjame decirte que estábamos en el parque de Miche. Cuando eso ya eran estudiantes, Domingo Páez, ese grupo. Uh-huh. ¿Sabes que en esa época se hacían las actividades culturales en los pueblos que ya no se hacen, que debería la gente de culturas, si yo tuviera algún ranguito ahí, hiciera esos festivales, esas actividades. Hay que retomar eso. Por los pueblos. Pues déjame decirte que nada, estábamos los mozalbetes ahí, después que se acabó un pitufito de esto, que se bebían de Barcelona. De Barcelona. Sí. Óyeme, yo no sé cómo rendía el romo antes. Sí, que no había cuarto. No, pero con un pitufo, 12 muchachos se fumaban. Con la tapita lo veo. Lo que pasa era que falta entrenamiento. Pues nada, entonces hay un tipo que está debajo de una mata chequeando y me oye tocando guitarra y se me acerca, me dice, mira, hazme un favor, mañana a las 4 se va a un viaje y como tú tocas la guitarra, tú puedes bajarle gratis. Yo no quise ser el desayuno de un tiburón y de ahí me senté en el parque y escribí esa canción. Ajá, vamos a ver. Pero no me culpes, pueblo querido. Si me he marchado, no lo he querido. La gente la conoce. No, pero sigue. ¿O la hacemos entera? Sí, sigue. En un rincón de mi país está mi pueblo. Me vio crecer y junto a él forjé mis sueños. Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo y hoy quiero volver a ti, mi pueblo. Ahora vamos a hacer canciones que manden fuego. ¿En serio? ¿Tú has entregado alguna canción y no te la han pagado? Sí, sígueme jodiendo. El Alfa te hubiese invitado a su concierto, tú hubieses ido. Ahora me grabó un tema Mijares. Ya finalmente. Ay, coño. Te la pregunta del bolsillo.